estamos a 16 de julio y esto sí que no esperaba encontrar yo. Aquí, gamuzas, lengua de vaca. Mirad, indo repando. Mirad que ejemplares más bonitos. Esta seta la podemos encontrar prácticamente todavía en enero y en febrero. O sea, es una seta que dura un montón. Por eso me extraña verla aquí con tantos calores, pero ya veis que está brotando muy bien. Si os fijáis, en la parte reproductora, en el himenio, lo que tiene son púas. No tiene ni láminas, ni poros, son púas. Cuando son jóvenes son así pequeñitas y luego van creciendo. Veis que aquí están muy jóvenes, recién salidas. Bueno, algunas pequeñas voy a dejar. Esta que está más rondota. Salido las dos juntas, las tres. Mirad aquí, otro puñadito de lengua de vaca. Mirad, 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 mirad. Bueno, hay que decir que esta seta es un buen comestible. Así que cuando están un poco en estado más adulto, con las púas un poco ya largas, pues amargan un poco. Pero así en estado joven, esa seta es muy rica. Y mira, aquí una que ya está un poco adulta, la vamos a dejar. Y esta también ya está bastante adulta. Veis las púas ya más largas. Pues bueno, se puede quitar las púas también y comete el resto, pero bueno, como amargan un poco y tengo ejemplares jóvenes, pues me vale con los jóvenes.